Póngame, por favor, declaraciones del senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. ¿Por qué cree que el peso o la fuerza con la que se actúa no es mayor? Mire, yo habría decretado el estado de sitio de inmediato. No hay posibilidad de negociación alguna. Si alguna vez desde el Estado hubo búsqueda de diálogo, recordemos abril, ¿no es cierto?, del 2022, cuando la ministra del Interior de la época intentó de buena fe o de buena onda llegar allá y pasó lo que pasó, a balazo. Estos grupos hay que derrotarlos, después se podrá conversar, pero primero hay que derrotarlos, y para derrotarlos hay que entrar donde están ellos. Ahí está, declaraciones de Juan Luis Castro, del oficialismo. Esto, le damos las gracias a la gente de Canal 13. No hay posibilidad de negociar, no hay nada. Hay que decretar estado de sitio, entrar de una. ¿Por qué todavía no hay estado de sitio? ¿Por qué todavía estamos como a medias tintes, Pancho Rego? A ver. Mira, déjame partir con un concepto que yo creo que es clave, y por eso yo partí a mi introducción al programa del día de hoy hablando un poquito de lo que significan las palabras del presidente Sebastián Piñera en su momento, que estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable. En Chile hay cuatro estados de excepción constitucional. Y un estado de excepción constitucional lo que nos permite es, por un lado, desplegar fuerzas armadas y, por otro lado, coartar libertades individuales de las personas. Uno de los más graves son estados de asamblea, que es cuando estamos en guerra con un país exterior. Y también está el estado de sitio cuando reconocemos que hay un grave hecho de conmoción interna o de guerra interior. Desde el momento en que estamos reconociendo públicamente que estamos en una guerra interior, estamos validando políticamente las actuaciones de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestros militares, para poder entender que lo que estamos enfrentando son agrupaciones no gubernamentales que están declarándole la guerra al Estado de Chile. Armadas. ¿Y por qué territorial, según el presidente? ¿Y por qué está tan importante, Johannes? ¿Cómo te cierro? Porque te empiezan a aplicar otras figuras legales. Claro. Y empiezan a aplicar otro tipo de instrumentos judiciales. Entre ellos, por ejemplo, un código de justicia militar. Entre ellos, una convención de Ginebra. Entre ellos, darle más atribución a los militares. Entre ellos, coartar mayor cantidad de libertades individuales de las personas. Si yo le pregunto hoy día a cualquier, con esto cierro, a cualquier vecino de la Araucanía, si tú estás dispuesto a quedarte unos días más en tu casa, a cambio de que el Estado despliegue un estatuto complementario y completo de responsabilidad para carabineros, para que puedan ingresar y militares a la Araucanía, a fin de desarticular y asesinar, no a estos delincuentes, a estos animales, yo creo que cualquier ciudadano te diría, perfecto, ¿por cuánto tiempo? Euge, dice, gobierno, gobierno opta por reforzar medidas de seguridad y vuelve a descartar estado de sitio para la macrozona sur. Nico, ¿por qué les cuesta tanto decretar estado de sitio cuando los mismos senadores del oficialismo, Juan Luis Castro, está diciendo estado de sitio ahora? No hay ninguna posibilidad de seguir conversando, dialogando. A ver, yo creo que lo que vemos acá son las dos almas del gobierno. Efectivamente hay un alma que es más bien la socialdemocracia, que es un alma que gobernó durante mucho tiempo a través de la Concertación y que, a pesar de tener inspiración progresista en muchos temas, es una orientación que entiende la necesidad de la seguridad en todo ámbito a rajatabla. Pero hay otra parte del gobierno, que efectivamente son los partidos nuevos, que es la ala del presidente, no de todos también, las generalizaciones yo creo que son malas en este caso, pero efectivamente hay algunos que tienen alguna articulación y alguna llegada en el gobierno que ven esto como la posibilidad de la instauración de medidas y de decisiones que a ellos los van a dejar fuera de la política tradicional durante mucho tiempo. Hoy día la instauración de la macrozona sur, de la llegada, ¿cierto?, de la instalación de carabineros, de Fuerza Armada, etcétera, significa para los partidos de izquierda más rudimentaria que han levantado varias banderas contrarias a esto, prácticamente la obsolescencia. Esa es la realidad. Pero eso es como la mirada como desde el punto de vista político. Pero lo que uno ve. Pero lo que uno ve, Pancho Rego, cuando ve las fotos tuyas. Cuando tú ves al presidente de la República con la bandera mapuche ahí apoyando toda esta movida, uno dice, aquí no hay por dónde. Ah, en las Fuerzas Armadas. Aquí no hay por dónde. Espérense un segundo, porque aquí hay dos actores, ¿ya? Uno es el sistema político que no necesariamente está interesado en esto. Pero por otro lado tienes también a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas saben perfectamente qué es lo que ha sucedido con ellos y con quienes fueron mandatados en otros estados de sitio, ¿no?, a combatir a la insurgencia. Están presos. Y los tribunales han ignorado la prescripción, la ley de amnistía, han ignorado la prueba. Están presos. ¿Por qué? Porque en Chile ha cambiado el signo político. Ahora resulta de que también la izquierda entiende de que no podemos vivir o convivir con decenas, cientos o miles de insurgentes armados. Y le estamos diciendo a nuestros uniformados, bueno, vayan a arreglar el pastelito que armamos nosotros. Porque si al final fue el mundo civil el que armó el pastelito. Pero obvio, ponme la foto atrás del presidente. ¿Y qué va a salir de esto? ¿Cuál es la garantía? En Ecuador,
para ir a parar el tema les ofrecieron un indulto y una amnistía a priori. Previa. Mira, aquí ni siquiera quieren sin entender mucho la movida y todo lo que hay detrás. Sin entender mucho, ciudadano de pie, yo, cualquiera, uno que no entiende tanto la movida de este otro, si muevo aquí, allá. ¿De verdad ustedes creen que el presidente de la República que mete una foto así va a hacer algo? Dale nomás, tranquilo. Muchas gracias. Sí, eso no sabía porque es sobre el punto, así que yo creo que estados de sitio u otras alternativas todas tienen que barajarse y discutirse hoy día, no solamente desde la perspectiva del Ejecutivo, del Gobierno, sino que también en el espacio parlamentario. Pero lo que no quisiera que se instalara en este debate, porque sería muy sencillo salir a decir decretemos estado de sitio y todos los males se van a resolver en la macrozona sur. Pero una señal. A mí me parece que eso es irresponsable. Yo creo que la política tiene que construirse más allá de las señales, que son importantes, porque también la política se construye sobre señales, sino que también en base a resultados. Y en eso creo que tenemos un problema mucho más complejo cuando hablamos de materia de seguridad. Yo ya lo decía, creo que el Estado en sí no está siendo eficaz en la persecución del delito y hay muchas etapas en esa persecución en la que tenemos que entrar a legislar, porque evidentemente acá es un crimen que se realizó por una banda organizada, por una asociación ilícita y que operan con niveles de organización que requieren de una inteligencia superior por parte de nuestras policías, no de ellos personalmente, sino de nuestra legislación actual. Sí. Y solo para terminar el punto, Gonzalo, hoy día el crimen organizado y sobre todo lo que vemos las asociaciones ilícitas que están vinculadas a las bandas de narcotráfico no son un fenómeno que se vive solo en la macrozona sur, sino que es un fenómeno que afecta a todo Latinoamérica, por lo tanto acá hay una región que ha sido que se ha visto enfrentada a estas nuevas formas de crimen. Y nuestra Camila, les quiero pedir por favor que sean todos más breves. Catherine Martorell, te quiero hacer una pregunta y voy a ir contigo. Johanny, aguántame un poco, te quiero hacer una pregunta. Tú que te manejáis mucho en todo lo que es la movida de seguridad por tus cargos, por tus labores que tuviste que hacer. ¿Cuánto se puede demorar, y la abro en general, cuánto se puede demorar un equipo de comandos militares, de elite, en entrar a estos lugares y encontrar a los tipos? A ver, yo les voy a decir primero lo siguiente y un recuerdo de memoria, ¿ya? El año 2021... El año 2021 entraron 900 PDI, intentaron entrar a Temucuicui. ¿Para qué voy a recordar que la ministra del Interior, cuando recién asumió, intentó entrar a Temucuicui y la repelieron a balazo? Pero vamos a poner otro ejemplo. 900 PDI. 7 resultaron heridos. 1 resultó muerto. No alcanzaron casi ni a entrar, ¿ya? Entonces, yo creo que aquí lo primero, y es un tema de justicia que no lo ha dicho nadie, pero yo creo que todos coincidimos. Pero no leemos la PDI que un grupo de militares, digamos. Sí, no, era NERTA, ojo, era NERTA. Murieron. Eso es que le hicieron el encerrón en la carretera. Sí, le hicieron la encerrón en la carretera y eran ERTA, eran 130 ERTA, o sea, además de los 800 PDI que habían ahí. ¿Qué son los ERTA? Pregunta. Los ERTA son como los boina negra, por llamarlo, el grupo elite. Los boina negra en el fondo de tácticos de la PDI, ¿ya? Okay. Preparados para combate urbano, no rural. Bueno, pero más allá de sí, pero entraron también después, tuvo que entrar carabineros a apoyar y todo, y así todo, con helicóptero, con todo. No pudieron entrar, ¿por qué? Porque tienen preparación paramilitar, ¿ya? Quienes están dentro de estos lugares. Se tienen montado otro estado. Pero espérate. ¿Y quién les dio la preparación? Oye, pero si es cosa leer los principios de alguno de los partidos políticos que reconocen una nación aparte. Pero antes de llegar a eso, yo quiero decir una cosa, porque no la hemos dicho, me parece que es de toda justicia. ¿Ya? El pueblo mapuche no es esto. Correcto. ¿Ya? Y por favor, seamos súper claros en eso. Quienes más han sufrido esta supuesta reivindicación, son el pueblo mapuche. ¿Ya? Aquí estamos hablando de terroristas. No solamente crimen organizado, como decía la diputada, sino que de terroristas. ¿Qué tan difícil es? Muy difícil. Hay que entrar, incluso en algunos casos no se puede entrar con carros, hay que entrar de infantería. Es completamente difícil meterse en la selva y, como te digo, ellos están con armas de largo calibre, escondidos y para mí. Cosa de ver los hoyos que dejaron en la camioneta. Pablo, voy contigo en parte. Pablo. A ver,
Primero, esta vinculación que parece que están intentando hacer sobre este asesinato en específico, los tres carabineros, con los mapuches, me parece también con poca evidencia, pocas pruebas. La CAM, por ejemplo, creo que el diputado nombró a Yaitul. La CAM no tiene un solo muerto. La CAM siempre lo ha dicho, nosotros tomamos predios forestales y los defendemos. Sí, no es lo que dice eso, la justicia. No atacamos, no tomamos pequeños, predios, forestales específicamente, ¿sí? Y no hay un solo muerto de la CAM. ¿Cómo no? ¿Cuál? Marchant. Se lo mataron los pacos. Pero, los pacos o los de Matías Catrileo. O sea, a ver, disculpe, Alex Lemún, todo eso lo mataron los carabineros, perdón. Sí. Ya, ¿no? ¿Cuándo estaba haciendo por qué? La espalda, Matías Catrileo, por la espalda además. ¿Ya? Entonces, Pablo Marchand es de la CAM y no lo mató la CAM. ¿Ya? ¿Qué estaba haciendo? Estaba tomándose un predio. Estaba atacando a carabineros. Espérate. Yo considero, y lo digo con todo, legítima la lucha de recuperar territorios que les tienen las forestales, específicamente, que dos grandes empresas forestales tienen más de 3 millones de hectáreas, que hasta hace 50 años eso eran tierras de campesinos, comunidades de mapuches, que eran de la reforma agraria, de Frey y de Allende. Después en la dictadura se les echa. Que le disparen a los buses escolares, que le peguen a los mapuches que trabajan en estos lugares también. No les pegan a los... ¿No les disparan? A la persona. De hecho, también lo han dicho. Nosotros cuando agarramos un bus con madera... Ah, le digo, baje, lo bajan, permiso, ya. No es nada contra usted. Oye, hijito, así le enseñan como una cosa en Venezuela. Se le quedó el almuerzo en la guantera, vaya a buscarlo. ¿A cuántos choferes de camiones que han agarrado han matado los de la CAM? Estoy hablando específicamente. Ellos no han asesinado a ninguno. ¿Y para usted quiénes son los que están detrás de esto? ¿Ah? ¿Para usted quiénes son, usted cree, los que están detrás de esto? Mafias madereras y además, y lo digo, me parece muy sospechoso que se dé justo ahora, a días que hubiese salido... Cuidado, especulaciones, teorías, bueno, ¿sí? Días antes se pone la ley de amnistía y entonces ahora sí todo se aprueba. Sospechoso me parece. Pero obviamente no es algo que uno pueda afirmar, pero puede ser. Mira, los mensajes han habido siempre. Pablo, muteame a Pablo, por favor, muteame acá. Pablo, estás muteado. Pablo, estás muteado. Ya, estás muteado. A mí me parece realmente demencial. Sucio. Ya. Se entiende el punto, Pablo. Tratar de. Solo una cosa más. A mí me parece demencial. La otra parte, respecto de la doctrina en general de Carabineros. ¿Por qué Carabineros, su doctrina está más enfocada hacia el control de las manifestaciones y hacia la. Perseguir movimientos políticos o sociales? ¿Se acuerdan cuando se hackearon o salieron a la luz los papeles, la de Diplocar? Estaba Luis Mesina, estaba Bárbara Sepúlveda, estaban estudiantes, no había ningún narco, no había nada. Cuando papeles de Guacamaya, del ejército, lo mismo. O sea, entonces no está la inteligencia, hasta ahora está funcionando hacia eso y no hacia los criminales de verdad. A mí me parece burdo, asqueroso y muy miserable. Solamente el hecho de representar que detrás del asesinato de los tres carabineros, y te pediría, Pablo, que en este programa nos refiramos a carabineros, no a los pacos, ¿ok? En Venezuela les pueden me parece que es lo mínimo de respeto que podríamos tener cuando murieron tres el día de su aniversario número 97. Pero me parece asqueroso y miserable siquiera sostener, insinuar que detrás de este atentado donde murieron tres carabineros, que los leí al principio, puede existir una forma de encubrimiento para no sacar al general director. Porque eso es lo que tú estás tratando de decir. Segundo. La CAM pertenece. Segundo. Temucucuy pertenece segundo, a la CAM y mataron a dos. Segundo. Policía de investigación. Segundo. Que termine de segundo. Ah, no. Muteame, Pablo, por favor. Que segundo. Parte. Cuando el señor Sepúlveda Allende dice que la CAM es casi un club de amigos que va y se toma un terreno
no hace absolutamente nada. Yo quiero decirle que el líder de la CAM, Héctor Yaitul, que muy probablemente sea la causa de este atentado, aquí lo dijimos, cuando dijimos que al teniente Ojeda lo habían asesinado de Venezuela, nos dijeron, llamé un, aquí vino un senador que me dijo que tenía que ir a declarar a la fiscalía, y no nos equivocamos. Cuando estamos hablando de Héctor Yaitul, este hombre que va y toma, según Sepúlveda, un par de terreno y no hace nada, bueno, yo le iba a decir, señor Sepúlveda, que la fiscalía logró un veredicto de culpabilidad sobre Yaitul. Se están pidiendo 25 años de cárcel. El próximo 7 de mayo se va a leer su condena. No por el delito de usurpación solamente, por dos delitos de ley de seguridad interior del Estado, por un hurto simple y por atentado a la autoridad con mano armada. A balazo. A balazo. Eso significa que se agarró a balazo con carabinero. Sí. Que lo quería matar, ¿te acuerdas? Luego se detuvo, entre otras personas, a Luis García Huidobro de Huichán Agua Mapu, el Aguam, que también es otro espacio donde se detuvieron a 3 o 4 personas que están en prisión preventiva hoy día y que también estaban haciendo acciones radicales. En la ruta, y le voy a decir una cosa, en la ruta P72 Quidico Cañete Tirúa, que son 67 kilómetros, que era la ruta más peligrosa, es donde un fiscal, no sé si recuerdan, recibió unas balas en un momento. Se había logrado recuperar algo, las comunidades mapuches se habían logrado recuperar en sus negocios, producto de esto. Producto de esto, ven que ya está acabado cualquier posibilidad. Entonces, por favor, no digamos cosas que son mentiras. En Cañete, en Tirúa, en Quidico, hay terrorismo. Y hay que decirlo sin ambages, sin eufemismo, sin medias palabras. Aquí no hay una cosa así como que son unos amigos que van a tomarse algo, señor Sepúlveda. Aquí hay un tema muchísimo más grave. Aquí hay un tema muchísimo más grave, probablemente financiado y altamente probablemente financiado, porque conocimos los correos por las FARC colombianas. Probablemente esta gente entrenó en la FARC en algún momento. En algún momento los encontraron en la frontera con Ecuador. Estos correos se encontraron en la frontera con Ecuador cuando Colombia bombardeó uno de las bases de la FARC. Entonces, no estamos hablando. En Ecuador. No estamos hablando de gente común y corriente. No es irrelevante. No es irrelevante que haya sido en Ecuador en este momento. Lo que estoy diciendo yo es que aquí hay gente con entrenamiento paramilitar. Preparado. Y le voy a decir una cosa, señor Allende. Le voy a decir una cosa más. No han matado a ninguno. Te voy a decir, ¿cómo que no han matado a ninguno? Han matado varios. No han matado a ninguno. Lo que yo le voy a decir es que, claro, la falta de voluntad política llega hasta los señores Sepúlveda Allende. Porque ¿qué es lo que le pasa al gobierno? Tiene miles de señores Sepúlveda Allende. Y eso lo decía muy bien Nicolás. Sí, Nicolás, sí. Cuando divide las dos almas y le dice, hay dos almas del gobierno, aquí está Tomás Lacomarcino, también son las dos almas. Entonces, como está lleno de Sepúlveda Allende dentro de la moneda, y está lleno, y perdona, y tenemos Sepúlveda Allende en la Subsecretaría de Guerra, y los tenemos trabajando en el Ministerio del Interior, entonces resulta, ¿qué pasaría si mañana el presidente decreta estado de sitio, entran 200 infantes de Marina a Temucuicuy, a las principales lugares más radicales, con militares, con infantes de Marina? ¿Qué ocurre al otro día? ¿De qué van a acusar a sus infantes de Marina? ¿Cuántas veces no hemos hablado aquí de la RUF, del Código de Justicia Militar? Si venimos hace un año, las RUF fueron ingresadas al Congreso el 11 de abril del año 2023. Y hoy día en la tarde, la señorita Maestorsini no nos deja discutir eso, porque lo que no aclaró la diputada Musante en todo esto es que los diputados están sentados aquí, porque si no podrían, el diputado Kaiser podría estar discutiendo hasta ahora la RUF. Pero no quiso que las discutiéramos inmediatamente. Lleva un año. Tomás Lacomarcino, necesito invitarlo. Sí, bueno, un proyecto de ley, bueno, en defensa. Aguante un poquito, toma. Yo quiero partir diciendo que no sé en qué mundo vive Pablo, aquí en este lado del panel. De hecho, producto de eso, de sus palabras, uno se siente incómodo. Se siente incómodo, siendo progresista y queriendo un mundo mejor y entendiendo que hay distintas visiones de todos los temas. Yo creo que el gobierno no está lleno de Pablo Sepúlveda, sí. Yo creo que tiene una mixtura de distintos elementos donde hay personas efectivamente que no les cuesta tomar decisiones difíciles, porque efectivamente lo que hay que hacer en la Araucanía es una decisión difícil y que puede tener costos políticos, tremendos costos políticos. Pero que no por eso hay que no tomarlas. Porque si
se quiso llegar a ser gobierno, se quiso llegar a presidir la República, uno no solamente llega a presidir la República porque quiere tener las cosas bonitas, uno llega a presidir la República porque quiere tomar las decisiones fáciles, pero también porque tiene que tener los pantalones y las faldas cuando hay que tomar las decisiones difíciles. Yo por lo menos el día sábado, cuando se esbozó la posibilidad de que exista un estado sitio, empecé a pensarlo harto. En un primer momento, yo tengo que admitirlo sinceramente, no estuve abierto a la alternativa. Porque hemos tenido varios... ¿Qué razón? Hemos tenido varios años donde se instaló un estado de excepción... Acotado. En la macrozona sur, y no hemos podido salir de ahí. No hemos podido salir de ahí. Entonces, déjame terminar. Entonces, si es que subimos a un estado de sitio... Evidentemente, después de eso, ¿qué más viene? ¿Qué más viene? Entonces, déjame terminar. Entonces, pero pasando la hora, reflexionando, viendo lo que ha pasado y la conmoción y el estado político del tema, yo creo que hay que estar abierto a que si el presidente, tomando una decisión que es difícil, ingresa a un estado de sitio, a votársela favorablemente. Yo estoy disponible a eso. Pero usted da su voto para el estado de sitio. Voy mi voto a favor, pero creo que es muy relevante que esto tiene que estar circunscrito en una estrategia, ya, en una medida de estado de sitio, en la cual no estemos los próximos dos años con estado de sitio. Que se tome una decisión política que es difícil, se actúe en un corto periodo de tiempo y que después se retire. Porque no podemos... Siempre van a haber voladeros de luces. Pablo representa eso. Intentemos no picar. Acá lo importante es hablar del tema de fondo, como lo está planteando Tomás Lago Marcino. ¿Es solamente el estado de sitio lo que hoy día requiere Chile? No. Porque la pregunta que uno le hace a nuestros militares es, ¿están ustedes dispuestos a ingresar a estas zonas tomadas por el terrorismo sin ningún tipo de garantía o en pelota? No. ¿Qué tenemos que hacer? Después usted, compadre. Lo que tenemos que hacer es, primero, estado de sitio. Sí, para poder desplegar nuestras fuerzas armadas y entender que estamos en un estado de conmoción interna o de guerra interna. Segundo, amnistía para aquellos carabineros que están siendo formalizados en el contexto del estallido social, más indultos generales, más indultos especiales. Tercero, amnistía previa y especial y un instituto de garantías para aquellos militares que van a ingresar a la Araucanía como comandos especiales. Como en Ecuador. Cuarto, establecer un listado, que ya está, porque usted, diputado, ya lo aprobó, que es el listado, como resolución en el Congreso, de aquellas agrupaciones de carácter terrorista, que son agrupaciones no gubernamentales a las cuales le vamos a declarar la guerra. Favorablemente. Quinto, aplicar justicia militar para todos aquellos carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos, sin duda, para que sean juzgados por tribunales militares. Lógico. Si yo planteo solamente estado de sitio, no me sirve. No. Lo que yo necesito es un estatuto de garantías concreto para nuestras Fuerzas Armadas para que en cosa de semanas, y te lo firmo, en cosa de semanas, desarticulemos aquellas agrupaciones de carácter terrorista. No, apenas, no piquemos en Pablo. Camila, por favor. Quiero complementar. No deben olvidar que un estado de sitio significa entregar el control al jefe de la defensa, no una cuestión a medias tintas como lo tenemos ahora, donde los políticos siguen mandando y no el jefe de la defensa. Camila Musante. Estoy de acuerdo que acá no existe una receta mágica. ¿Estaría tu voto por un estado de sitio? Yo estoy de acuerdo que no existe una receta mágica y yo creo, Gonzalo, que ningún estado de excepción constitucional va a resolver lo que está ocurriendo en la macrozona sur. Pero ¿estaría tu quiero, voto? Lo que quiero precisar, y porque quería ir en esa línea a propósito de las intervenciones que han habido anteriormente, es que cuando revisamos el detalle de lo ocurrido hace dos días atrás, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo están aplicándose los protocolos dentro de Carabineros a propósito de esta operación a la que fueron enviados Carabineros con circunstancias bastante particulares? Por lo tanto, también hay que entrar a revisar de qué manera se están aplicando los protocolos dentro de la institución. Punto uno. Punto dos, claramente, por las circunstancias y por las características que revite el delito, tenemos claro que acá hay crimen organizado que está actuando detrás de esto, y lo dijimos también al inicio, con la única o el único objetivo de generar terror en la población. Por lo tanto, requerimos de una ley de inteligencia. Camila. Sí, también. Requerimos de reglas del uso de la fuerza. Por cierto que sí, y que tienen que ser certeras y que tienen que ser claras y simples para que puedan militares actuar rápidamente con ello. Pero solamente, y para terminar, porque me interesa también tocar un punto importante y no centrarnos exclusivamente en las Fuerzas Armadas y en Carabineros de Chile, sino que también pensemos qué ocurre después. ¿Qué pasa una vez que ya se identifica a un delincuente o a un criminal? ¿Qué es lo que pasa después? Viene la fiscalía.
Vine al Ministerio Público y hoy día hay reformas profundas al Ministerio Público para que la persecución del delito sea eficaz, que no estamos apurando. Y las quiero mencionar, Gonzalo, porque esto me parece que es tan o cuán más relevante que el pensar en un estado de sitio o el reforzamiento a carabineros, que no solamente tiene que ser de voluntad política, sino que también de recursos, ¿verdad? El cariño es concreto, por ahí decía una amiga mía. Y en eso la Fiscalía o el Ministerio Público hoy día tiene vigente un incentivo que es perverso en materia de investigación, que es el bono que se da por el archivo provisional. La cartita famosa que uno le llega diciendo, ¿sabes qué? Si tienes más antecedentes, por favor, hazlo llegar tú, víctima, porque nosotros no vamos a seguir investigando, pero esa causa se cuenta como una causa cerrada y le llega un bono al Ministerio Público o a los fiscales. Entonces, ¿por qué no de una vez por todas transparentemos la remuneración de los fiscales en nuestro país? Eliminemos incentivos perversos para cerrar las causas vía archivo provisional y hagamos que el Estado en la persecución del delito sea eficaz. Yo no me cierro a evaluar ningún tipo de las medidas que hoy día se han puesto sobre la mesa. A priori no he dicho que no, creo que todas tienen que ser evaluadas, pero sí concuerdo, y como se ha dicho ya por varios panelistas en esta noche, que tienen que ser parte de un diseño y una estrategia. Okay, pero en el corto plazo, ¿usted estaría con su voto por un estado de sitio? Yo estoy dispuesta a evaluar todas las medidas, no estoy dando un voto ni a favor ni en contra. Póngame por favor en el wall atrás, Euge. Dice, ejecutado, esto dice la Fiscalía, ejecutados a sangre fría. Autopsias revelan balazos en cara y pecho a carabineros asesinados en Cañete.